que la canción de Leona Lewis, que ella tiene ahora, que es muy parecida, ella tuvo el aval tanto de la artista británica Leona Lewis y también del productor, que es el mismo de ambas artistas. Pero si escucharon ahí, ella da a entender posiblemente de que cuando sale DJ Tiesto, la canción que suena es la, 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 que es la de René Lorente, que esa demanda está viva y vigente por plagio. Pero ¿qué opina el perito, experto musical, productor Richie Viera? Él entiende que esto es una burla a René Lorente. Mira la entrevista aquí. Pasa que ella lo que hizo aquí es un engaño masivo. Es lo que se llama realizar un misleading. Entonces, utiliza un video de TikTok de las redes para confundir y tirar una bola de humo. Sí, Bleeding Love, ella tuvo el permiso, tal vez de los escritores también y de Leona, y lo retituló contigo. Pero eso es otra cosa. Eso es lo que se llama un interpolation. Que tú utilizas la espumita del champán, no el champán completo, para hacer otra cosa y pides permiso. Como ella dice, tengo la bendición. Tiene la bendición para hacer contigo de un tema original que se llama Bleeding Love. Tiene más de 50 versiones, pero no la de René Lorente. En Don't Be Shy, algo diferente, hay una demanda que la vas a ver entrando ya mismo a la Corte Federal de Distrito aquí en Puerto Rico. Esta es la demanda del caso de donde está demandado ella, está demandado Tiesto y los escritores, que se va a ver en la Corte de Distrito Federal aquí, que es la de algo diferente, y que ella retituló con Tiesto, Don't Be Shy. Quiso hacer una mezcolanza para hacerle ver al público que la demanda que ella tiene que venir aquí a ver, a dar la cara con Tiesto y todo, una demanda multimillonaria, o sea, son 57 millones de dólares. ¿Qué te pareció esta movida de Karol G? ¿Lo interpretas como una provocación? Bueno, definitivamente, es un misleading, y eso es ilegal. Ahora, los otros días sale Bleeding Love contigo y ella, ¡pa! Y habló. ¿Por qué no habla de Don't Be Shy? ¿Por qué no se pronuncia a ti esto de Don't Be Shy? ¿Pero acusado de plagio? En los dos casos, en uno habló, en el otro no. ¿Por qué? Karol G, están esperando por ti. ¡Ay, ay, ay! ¡Caliente! ¡Ay, ay, ay! De Richie Viera. ¿Cómo cerró? Que él también dice, porque él es el perito utilizado en esta demanda contra Karol G y René Lorente, donde él está diciendo que él va a incluir esto último que hizo Karol G en esta demanda, o sea, que le podría costar más caro a la colombiana, o sea, más de 57 millones de dólares que está reclamando el músico cubano-americano. Un cash, un cash. Es tremendo cash.